Hola, soy Ángel Fernández, soy el editor de Jotdown y estamos aquí en Granada para presentar el cómic Algo en el Agua. Es un cómic científico y el proyecto surge cuando decidimos entrevistar a Juan Manuel, que es un experto cristalógrafo de los más importantes que hay en España, y nos comenta de que la Unión Europea le había financiado un cómic en inglés y un cómic científico. Entonces fui automáticamente a verlo, me encantó. Entonces decidimos publicarlo en papel y traducirlo al español. Bueno, el científico es mucho más fácil de trabajar que con otras profesiones. Son personas que sienten pasión por su trabajo, que es al final lo que queremos transmitir en la revista. Es decir, que ese científico realmente tenga un objetivo que le ilusione y un equipo de trabajo con el que haga pues ese trabajo, ¿no? Y una cosa que a priori puede parecer tan aburrida como la cristalografía, o por ejemplo estuvimos el otro día en Atapuerca, igual, ¿no? Pues oye, aquí estamos viendo trozos de tierra y bueno, y te lo cuentan de una manera, María Martinón, bueno, que te emociona y te quieres hacer paleoantropólogo o te quieres hacer cristalógrafo, ¿no? Nosotros desde que montamos Jotdown hemos intentado abarcar el máximo número de categorías posibles, y una de ellas desde luego era la ciencia, ¿no? Nosotros pensamos que la ciencia es cultura y que hay que hacer divulgación científica. Para nosotros es importantísimo. Y bueno, nos gusta mucho, sobre todo los científicos que tienen alma humanista, los que les gusta la poesía, y también los poetas que les gusta la ciencia.